Lunes 16 de marzo, iniciamos aquí con el semanario local Noti Girón, que cada lunes desde hace más de una década llegamos a la colectividad gironense y ahora también a Santa Isabel por Chabelo TV. Lugares como Lentag y La Asunción pertenecientes al Cantón Girón. El afectuoso saludo a todos los amables televidentes y al personal que labora en este medio. También a quienes nos siguen por www.achiras.net.es. Bienvenidos a Informarnos Juntos. Y les reiteramos que los lunes a las 7 de la noche estamos en vivo y directo. Los días posteriores son grabaciones o retransmisiones. La transmisión por internet es posible gracias al gentil auspicio de Cesacel, servicio de internet banda ancha, a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Este espacio contiene material tipo I, informativo o de opinión, P, publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que ustedes pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestros números telefónicos 2275-573. También puede hacerlo mediante mensajes de texto al 098-488-6690 o si lo desea en redes sociales de Achiras en Twitter y Facebook. Hoy contaremos con la presencia en vivo en estos estudios de las candidatas a Cholita Gironense, elección que se cumplirá este viernes 20 de marzo en el Canchón junto al Parque Infantil. También estarán con nosotros los señores concejales Rodrigo Coronel y Fausto Benalcázar. Con ellos dialogaremos sobre los preparativos para las festividades por los 118 años de la tercera y última cantonización de Girón. El evento Elección de la Cholita Gironense, usted lo podrá disfrutar a través de la pantalla de Girón TV y también a través de achiras.net.es. El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Durante el anterior informativo les mostrábamos las imágenes de lo que ocurrió en la marcha y concentración organizada por las señoritas representantes de la belleza gironense, encabezadas por la reina Erika Guzmán. Mientras la marcha se realizaba, por las calles céntricas habían muchas mujeres que sin dejar de cumplir su labor, miraron este acontecimiento. Una de ellas es María Delej, tejedora de játivas para caballos. Ella viene desde el sector de la Josefina y por 40 años se ha dedicado a esta actividad, con lo que ha mantenido con mucho esfuerzo a su familia. Los domingos acude a este centro cantonal. Aquí su historia. Thank you.
Estamos en presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde de la Municipalidad del Cantón Girón, concejal, y a su vez es miembro de la comisión, presidente de la comisión de feria de las festividades que se aproximan por los 118 años de la tercera cantonización de Girón. Vamos a conversar con el señor concejal sobre los avances de estas festividades. Señor concejal, bienvenido. Coméntenos, ¿cómo avanzan los preparativos para estas celebraciones que se aproximan aquí en el Cantón Girón? Muchas gracias, mi estimado Eloy. Con un saludo cordial para la ciudadanía televidente que nos está mirando, pues, gracias por esta oportunidad de dar a conocer la programación que llevaremos adelante en estos 118 años de cantonización de Girón. Las festividades empezamos el día 20, viernes 20, con la elección de la cholita gironense, que va a ser a las 7 de la noche. Luego, el siguiente día, el sábado, tendremos un espacio deportivo todo el día. En la mañana, el espacio deportivo será en las canchas de Pambadel, el complejo deportivo Pambadel, en donde estarán desarrollándose unos partidos de fútbol masculino y femenino, el Club Girón versus Club Tomebamba, y el otro partido es el Club Guillermo Messi versus Selección de Girón. En la tarde, el deporte será en el Coliseo Esteban Lucero. Asimismo, habrá ahí fútbol sala. Desde las 7, 5 de la tarde, comenzará ahí el encuentro deportivo en el Coliseo Esteban Lucero. Tenemos fútbol sala varones en la categoría libre, Girón versus el Ministerio de Deportes. En varones máster, a las 6 de la tarde, Círculo de Periodistas de la SUAY, Selección de Girón. El 21 de marzo, igual mismo en el Coliseo, tenemos baloncesto de damas en categoría libre a las 7 de la noche, Girón versus Baños. También baloncesto varones en la categoría libre, Girón versus exalumnos del Colegio Salesiano. Esto es en la programación deportiva del día 22. Doctor, del 21. Doctor, en el Coliseo va a haber algún costo tal vez para las entradas, ¿o es gratuito? Ya, el costo, no hay ningún costo en el Coliseo, va a ser gratuito todas las programaciones deportivas. Ya, perfecto. Sí, continuamos el día domingo 22 con la feria agrícola, artesanal, turística y gastronómica que está preparando para esta
Esta actividad se va a desarrollar en el parque infantil, atrás de la iglesia, yeah, atrás de las canchas que se está construyendo en el espacio verde. Para estas festividades se ha invitado a todas las comunidades periféricas y parroquiales de San Gerardo de la Asunción para que participaran con sus productos agrícolas de cada uno de sus comunidades. Hay muchos ya que se han inscrito y van a participar. También se ha invitado a todas las asociaciones agrícolas, criaderos de cuy, sembradores de hortalizas, de productos limpios, también han confirmado, van a participar ya. Se ha invitado a todos los artesanos de aquí del cantón y también se ha invitado a artesanos de la ciudad de Cuenca, porque es importante hacer un cruce de lo que tenemos y también mostrar de lo que se puede hacer o lo que están haciendo en otro lado, en otros cantones también. Entonces eso van a tener la oportunidad de observar la ciudadanía y de pronto también el emprendimiento va a estar por ahí. Se ha invitado también a las instituciones públicas y privadas, incluso a los ministerios. Ministerio del Ambiente, el día 22 celebramos el Día del Agua, va a haber una exposición por parte del Ministerio del Ambiente, donde va a haber folletos, indicaciones de cuidado del agua y todo eso. Es un programa. También se ha invitado a todas las instituciones financieras, es importante mostrar lo que dinamiza nuestra economía, tanto la agricultura y la parte financiera, y también a los almacenes electrodomésticos y vehículos. Es decir, hemos tratado de agrupar, de mostrar todo lo que tiene nuestro cantón aquí en sí y lo que dinamiza nuestra economía, hacerlo presente el día domingo en esta feria. Hay festival gastronómico también. Me estaba olvidando, sí, hay un festival gastronómico. Eso es importante irle promocionando, porque dentro de la parte turística, usted sabe, necesitamos desarrollar lo que tenemos, mostrar lo que tenemos en gastronomía para que nuestros turistas o gente que nos venga a visitar sepa lo que nosotros producimos aquí, lo que brindamos. El domingo no se come en casa. No se come en casa, todos invitados a la feria y va a haber de todo, comida va a estar dispuesto, los platos típicos, cuyes, va a haber de todo ahí. Bueno, entonces esto se desarrollará el día domingo. Domingo, sí. También el día domingo la inauguración de la feria será a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana hasta las 12 estaremos calificando los stands, estaremos seleccionando al mejor traje típico del cuy, se van a vestir o se ha incentivado para que los productores de cuy vistan a sus mascotas y los presenten y tendrán un premio. También será la elección de la mejor cuy reproductora, el mejor cuy reproductor también estará premiado, y a las 12 tendremos un show artístico. Estará presentándose Santiago Illescas, El Hombre Voz y Miriam Punín. Luego de este show tendremos una exhibición de pitbikes, unas pequeñas motos que van a hacer una demostración en la cancha ahí de su habilidad, de sus destrezas deportivas, van a estar presentes ahí. Y luego tenemos a las 3 de la tarde una lidia de gallos. Antes de eso va a ser la premiación al mejor stand, al mejor cuy reproductores. Eso en sí será el día 22, lo que es la feria. Ya, perfecto. Luego continuamos ya la programación los siguientes días. Sí, luego la próxima 26 tenemos, quedan cordialmente invitados toda la ciudadanía para embanderar nuestro jirón. Esperamos que todos saquemos, los que tengamos la bandera de Girón, la bandera del Ecuador, que se vea bonito, que estamos cívicamente apoyando a nuestro cantón en estas festividades. Va a haber una especie de banda de la policía, una retreta en la mañana a las 8 que va a estar tocando, anunciando las festividades. Eso va a estar en el parque, en la glorieta, tocando. Y luego a las 10 de la mañana tenemos el desfile folclórico, que esperamos comenzar puntualmente, y asimismo para las 2 de la tarde estar en la sesión solemne. Y en la noche pues también quedan todos invitados a disfrutar de Patrulla 12, gentil auspicio de la Policía Nacional. Ya, ¿dónde será el baile popular que sería? Sí, el baile popular va a ser en la calle peatonal
recién inaugurada, incluso ahí se va a hacer también la elección de la cholita, porque la cancha que estamos en reconstrucción no va a estar lista todavía para esa fecha. Ah, porque según la publicidad que se había estado manejando, se decía junto al parque infantil. Así es. Bueno, pero es donde se dio el baile popular del 27 de febrero. Del 27 de febrero, sí. En el mismo espacio. En el mismo espacio, ahí lo vamos a realizar. Vemos que es un buen local, es cómodo, amplio. Vamos a poner un graderío para la elección de la cholita, que estén todos cómodos. Esperamos que no llueva nada más. Ya, perfecto. ¿Revista municipal habrá ahora el 25 sí, de marzo? Sí, estamos preparando una revista municipal que saldrá el 26 de marzo. Los temas ya están recopilándose y eso va a salir. Sí, va a haber una revista municipal. Doctor, antes de concluir, ha habido personas que manifiestan de que la festividad de cantonización de Girón se debe festejar la primera y más, no la última. No sé si ustedes han tratado este tema o está en miras de ser tratado. Con ello serían las festividades un 25 de junio. No sé si alguna vez o lo han planificado hacer algún cambio o no de esto. Sí, bueno, tratando este tema realmente se ha conversado informalmente con muchas personas y tienen ese criterio. Yo también soy del criterio que el 25 de julio de 1824 fue la primera cantonización. Yo creo que debemos abrir un debate entre la ciudadanía, prepararnos, analizar todo lo acontecido dentro de las tres cantonizaciones que tiene Girón, y yo creo que deberíamos promover para que sea el 25 de julio de 1824, que es la primera cantonización, sea festejada, porque así tendríamos ya Girón más de 190 años de vida cantonal. Creo que tendría mayor peso como claro, cantón, porque ya antes de la batalla de Portete de Tarqui ya Girón estaba como cantón. Es uno de los tres cantones integrantes en la provincia de La Suay. La provincia de La Suay se crea con el cantón Gualaceo, Cañar, Girón y el cantón Cuenca, en esa época, mucha historia. Mayor historia de lo que ya tiene. Así es. Entonces hay que abrir un debate, analizar profundamente el tema, y yo creo que la ciudadanía también queda invitado para estas investigaciones y lo debemos hacer. Eso si no tenemos fecha, no se ha tocado el tema en serio, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Bueno, mientras ello se da, estamos de fiesta la próxima, esta es, y la próxima semana. Sí. Agradecemos con ello la presencia del doctor Rodrigo Coronel, quien es el presidente de la Comisión de Feria y que nos ha dado ya los detalles que se desarrollará el próximo domingo. Nosotros vamos aquí a una pequeña pausa. Quisiera antes de concluir invitar a toda la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones que participan, y tal vez nos olvidamos de alguna organización o alguna comunidad, que por favor se integren, y estamos listos para participar, que todos participemos en estas festividades. Desde ya también un eterno agradecimiento a todas las personas que están colaborando para el desarrollo de estas festividades, a todo el personal del municipio que está haciendo un esfuerzo grande para que todo se desarrolle con normalidad. Muchas gracias, mi querido Eloy. Muchas gracias, señores televidentes. Gracias al doctor Rodrigo Coronel. Una pequeñísima pausa hacemos aquí. Enseguida o en pocos minutos estaremos conociendo a las candidatas a Cholita Gironense, y también el presidente de la Comisión Elección de Cholita nos estará dando detalles de la programación que se desarrollará el día viernes, y los artistas y más detalles, disculpen la redundancia, que se va a presentar.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Girón ya abrió sus puertas Salón de Recepciones La Cascada, ofreciendo un nuevo servicio dirigido a personas amantes de los detalles armónicos, combinados con un toque de elegancia y distinción. Sus eventos sociales, organícelos en un ambiente perfecto con elegancia, comodidad, buena sazón y buena música. Lo único que usted debe traer son los invitados. Contáctenos al teléfono 095-97-2597 o al 2275-299. Visite nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Somos Salón de Recepciones La Cascada. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papi pollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30-54-550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Ya están seleccionadas las 30 fotos con tradiciones gironenses que fueron enviadas por los concursantes de la segunda edición Girón en el Ente. Las imágenes serán ampliadas y expuestas en el Museo Casa de los Tratados desde el 29 de marzo hasta el 15 de mayo. Mientras ello ocurre, usted puede ya admirar las fotos y dar su votación por cualquiera de ellas. La foto con mayor me gusta en el Facebook de Girón en el Ente. Su autor será acreedor a una cámara fotográfica. Les mostramos a continuación las 30 fotos escogidas por el jurado.
La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Estamos en presencia del señor Fausto Benalcázar, presidente de la Comisión Cholita Gironense. El señor también es concejal rural por la parroquia La Asunción, aquí del Cantón Girón. Vamos a dar detalles, a conocer detalles sobre este torneo galante que se aproxima este fin de semana. Don Fausto, bienvenido, gracias por estar aquí presente para darnos a conocer esta información. Bueno, ya lo conocemos, pero si reiteramos la fecha en la cual se va a desarrollar este torneo. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer llegarles un cordial saludo a toda la ciudadanía de nuestro querido Cantón Girón. Y bueno, lo que tenemos previsto para esta fecha tan importante como es, como empezamos con la elección de la Cholita Gironense, que se llevará a cabo el día 20, que es el día viernes 20, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, estaremos con este evento muy importante. ¿Cuántas candidatas tenemos? Tenemos la participación de tres candidatas que gracias a esa voluntad de las comunidades han podido auspiciar estas candidatas para que se lleve adelante este importante evento como es la elección de la Cholita Gironense. Hay más de 50 comunidades y hay tres candidatas. ¿Qué ha pasado que a lo mejor no sea... ha habido mayor participación? Diré, digamos, como presidente de la comisión, en realidad todavía no soy muy conocido, ¿no?, en este, acá en Girón. De todas maneras, gracias al apoyo del doctor Rodrigo, hemos andado por algunas de las comunidades. Y otra de las cosas que yo le veo desde mi punto de vista es, digamos, que no empecé yo como presidente, no empezamos muy con el tiempo necesario para hacer las invitaciones y todo eso. Faltó algo más de tiempo. Sí, eso es, creo que, un motivo, ¿no? Pero esperemos, si Dios nos permite, para el próximo año trabajar con más tiempo y poderlo hacer la participación mucho mayor a este evento. Nos comentaba el doctor Coronel que el lugar escogido será junto al costado de la iglesia. Así es, justamente se llevará a cabo este gran evento en el costado de la iglesia, en la calle peatonal. Que hace días, o sea, hace tiempitos que se inauguró, por el motivo de que la parte de que normalmente se ha hecho pues en la cancha de uso múltiple está en construcción. Entonces, por ese motivo se va a hacer acá en el parque central, en la calle peatonal. A más de las candidatas, a más de la del evento, de la euforia que ello conlleva, el apoyo que las personas llegan a dar a las chicas, ¿qué otro aspecto atractivo tiene para la gente para que asista a este evento?
Bueno, lo principal que tenemos aquí es seguido de la elección, estamos con el show artístico, yeah, que nos estará acompañando Máximo Escaleras como principal artista que, yeah, nos estará acompañando, sí. Tenemos también el acompañamiento de Polo Band también, que nos estará acompañando esa noche para el evento. Sí. Está todo organizado. Está Máximo Escaleras, entonces, hará el show. Así es. ¿Qué tiempo es el show que hará el artista? Bueno, exactamente, yo no le puedo decir porque hoy día, bueno, estábamos en otras actividades, no le puedo, pero a lo mejor en los próximos días podemos exactamente saber, ¿no? Bueno, sí, todo el repertorio que gusta a muchas personas estará el artista brindando, ¿no? Sí, así es, mi estimado señor periodista. Bueno, y como les habíamos comunicado, este evento estará en vivo y directo para quienes no puedan a través de la pantalla de Girón TV y también a través de achiras.net.es, también estaremos para todo el mundo, don Fausto. Así es, muchas gracias por ese importante apoyo que usted nos da para poder esto, que se transmita, digamos, a por todos los lados, para que nos vean por la pantalla. Bueno, algo más que comentar sobre este acto de elección de la Cholita Gironense, don Fausto. Bueno, sí, quería hacer una acotación aquí y en realidad mi profundo agradecimiento a las comunidades que están auspiciando, como es Xatachí, como es Santa Marianita, como es Leucapa, que nos están apoyando con sus candidatas, ¿no? Agradecerles a toda esa linda gente que tienen esa voluntad de apoyar en estos eventos. De igual manera, todo quisiera también hacer público el agradecimiento a los compañeros técnicos de la municipalidad que también nos están apoyando de alguna manera con algunos aportes, ¿no? Ya está coordinado escenario, así es, amplificación y todo. Está todo, sí, está todo listo prácticamente para el evento. Así bueno, es, entonces a esperar a que llegue el momento, que llegue el día viernes 7 de la noche, arrancamos con esta elección. Así es, cordialmente invitado a toda la ciudadanía de aquí del Cantón Girón, sus comunidades, las parroquias como es Asunción, San Gerardo, queremos hacerle esta cordial invitación, que vengan, que nos acompañen, que juntos lo haremos mejor las cosas. Esperemos que ese día no nos llueva, don Fausto. Ojalá, esperemos. Bueno, antes de concluir con este diálogo, don Fausto, una pregunta aparte de la elección. El día sábado tenemos conocimiento en la parroquia La Asunción sobre el río Chantaco. Se inauguró el puente para recordar a la ciudadanía. Este puente se cayó en el invierno del año 2014, en el mes de febrero, si no estoy mal, don Fausto, o marzo. Abril. En abril. Abril, primeros días de abril, sí. Ya, perfecto. Sí. Conocemos que ya se inauguró, ¿es así? Así es, mi estimado señor periodista. En realidad, un trabajo que hemos venido haciendo junto con la comunidad, junto con las autoridades también, porque en este caso nos ha aportado la prefectura de la SUAY, la municipalidad de aquí del Cantón Girón, y la Junta Parroquial, y bueno, obviamente con el apoyo de toda la gente de la comunidad, de los condueños y todo eso que tienen sus terrenos para el otro lado, hemos hecho esta obra, ¿no? que en el momento es de gran importancia, porque de esta manera podemos unir los dos cantones como es Santa Isabel y Girón. Este puente queda en la división de los dos cantones. Así es, esto queda, es justamente un límite en el sector este del puente, en el río Chantaco. Pero sí, en realidad sí quiero hacer un pequeño comentario en esto de que nosotros como comunidad que estamos más cercana a la obra que se hizo, yeah, realmente recayó todo el esfuerzo en nuestra comunidad, porque siendo límite deberíamos haber hecho las dos partes, ¿no? Recibido apoyo de Santa Isabel. Exactamente, a pesar de que sí se hizo un llamado, se habló un poco de este tema, pero vimos que no había la acogida, entonces prácticamente hicimos programas, rifas, hemos hecho de alguna manera, pero hemos salido adelante y gracias a Dios pudimos concluir y es lo que hicimos la inauguración de esta gran obra, ¿no? ¿De qué características es el puente? Bueno, el puente tiene una característica de, bueno, en dimensiones tiene 11 metros de largo y tiene 6 metros de ancho.
¿Es en qué material? Porque el anterior, el que se cayó, era muro de piedra con vigas, tablones y obviamente lastre encima. Así es. No, ahora tenemos ya una buena estructura que es todo con hormigón, con hierro y todo eso. Es un puente que está bien hecho para resistir cualquier peso. Bueno, de seguro que la población estará contenta con esta obra. Así es, la gente está muy muy contenta, muy agradecida, en especial con las autoridades también que han puesto su apoyo, como ya repito, como es la prefectura, municipio de Girón y la Junta Parroquial de la Asunción. Y obviamente, como le dije, con el gran respaldo de la gente, ¿no? La gente es la que ha estado ahí, ha estado coordinando y he estado yo, digamos, como todavía soy presidente, digamos, de la comunidad, entonces... ¿La comunidad cómo se llama? Coordino, Arroyuma. Arroyuma. Y la comunidad de Arroyuma, sí, es muy contenta, la gente está muy agradecida y es lo que podemos, como digo, hacer la inauguración de esta gran obra. Bueno, esperamos en uno de estos días poder ir a conocer también y poder transmitir las imágenes a las personas que siguen ese medio de comunicación. Sería lindo que nos visite por ahí, señor periodista. Bien, agradecemos al señor Fausto Benalcázar, concejal del Cantón Girón y también presidente de la Comisión Cholita Gironense. Vamos nosotros a un espacio pequeño. Luego de ello estaremos ya conversando con las candidatas y ustedes las podrán conocer. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. En la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se propone el diálogo de interrelación entre las instituciones y ciudadanía, informando así las acciones realizadas, donde se conceden, evalúa y ejerce el derecho a la participación en la gestión pública. Con estos principios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón cumplió con el proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2014. El Cuerpo de Bomberos de Girón es una institución eminentemente técnica, destinada especialmente a la prevención, mitigación y extinción de incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, realizar rescates y salvamentos, atención en primeros auxilios y soporte vital. Brindar socorro en incidentes o accidentes, en catástrofes, ya sea de origen natural o antrópicos, así como en capacitación a la ciudadanía para prevenir y mitigar los flagelos, rigiéndose en lo que cabe a la disposición de la Ley de Defensa contra Incendios. Contamos con 42 bomberos voluntarios, de los cuales 5 son rentados, 3 administrativos. En la actualidad contamos con 2 compañías, la Estación 2 de San Gerardo, que está representada por el sargento Patricio Fernández, y la Estación 3 de Asunción, a cargo del bombero Fabricio Vitivini. La respuesta es inmediata y de aquí. Por circunstancias ajenas, se ha retrasado el arribo del vehículo por 550. En este año 2014 se han hecho algunas adquisiciones, siendo las más importantes, un generador eléctrico, una bomba de succión, un remolque equipado como rescate. Se adquirió 2 equipos de respiración, un informe para personal voluntario y administrativo. Recibimos la donación de un equipo de gimnasio por parte
del Comité de Chile de Corazón, reparación del Ford, de la Ford 350 y otras adquisiciones de más. Como tenemos una excelente relación con las autoridades y con el general, igual con los demás cuerpos de bomberos de la provincia y del AMPA. Tratamos que nuestro personal se capacite, para lo cual va a cursos dentro y fuera del país. Sus conocimientos son replicados al personal. En esta rendición de cuentas debemos informar a la ciudadanía que dos de nuestros vehículos han terminado su vida útil, por lo que se requiere con quien se adquiere un vehículo de rescate y otro de abastecimiento. En cuanto a los ingresos, tenemos tres tipos de ingresos que son depositados en las cuentas de la institución. Prácticamente por permiso estaríamos cobrando un centavo. En lo que son ingresos, tenemos por permisos, licencias y patentes, hemos cobrado $3,761.45. Por parte del municipio se ha asignado $22,087.30. En lo que corresponde a contribución adicional para los cuerpos de bomberos provenientes de los servicios de alumbrado público, nos han transferido $148,765.64. Total de ingresos, $174,625.39. En lo que corresponde a los egresos del mes de enero al mes de diciembre, gastos en personal, $74,626.81. Gastos en bienes y servicios de consumo, $36,352.91. Gastos corrientes, impuestos, tasas, seguros, $3,327.09. Otros gastos de larga duración, equipos de defensa contra incendios, $57,683.78. Total de egresos, $171,990.59. Que esto equivale al 98.5% del presupuesto. En total, el Cuerpo de Bomberos de Girón, en la parte operativa, hemos atendido el 2014 556 emergencias. Los estructurales no hay muchos, por suerte. Pero hemos tenido 7 fuegos incipientes o conatos, como se los quiera llamar. Este ha sido de 6 incendios vehiculares, hemos tenido únicamente 3 incendios forestales, hemos tenido 56 fugas de gas o fugas de GLP, hemos atendido 14 accidentes de tránsito, 39 solicitudes de ambulancia, 320 solicitudes de tanqueros, tenemos 16 rescate o apoyo en rescate, hemos tenido 17 inundaciones, 14, caídas de árboles, 7, deslizamientos, 6, abejas, realmente 2, emergencias varias, tenemos 49. Ellos son nuestros guardianes permanentes y la gratitud que nos queda como autoridades de apoyar siempre. Ahora que estamos empeñados ya en sacar la ordenanza que el Cuerpo de Bomberos será adscrito a la municipalidad. Ya estamos de retorno, amigas, amigos televidentes de Girón TV y también a través del internet quienes siguen esta señal en www.achiras.net. Lo ofrecido es deuda y a continuación vamos a tener en sus pantallas la presencia de las candidatas a Cholita Gironense por el periodo 2015-2016. Van a ser ellas quienes se presenten a continuación y van ustedes a conocerlas. Antes de ello, les recordamos que en el portal web achiras.net.es está abierta la encuesta de apoyo a las chicas. Así es que ustedes también pueden participar y darles de esta forma el apoyo a ellas, que mucho lo necesitan para este torneo galante que se realizará el próximo viernes. Vamos entonces de inmediato ya a conocer a nuestra primera candidata en sus pantallas. Vamos a tenerle en este instante. Bienvenida, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, público televidente, hasta don Eloy. Agradecerle por el espacio brindado
Mi nombre es María José Toledo Quispi, tengo 16 años, estudio en el colegio Rafael Chico Peñerrera y represento orgullosamente a mi querida comunidad Leocapa. Muy bien, agradecemos a María José Toledo Quispi, representa a la comunidad de Leocapa. Es el turno de nuestra segunda candidata, a quien también recibimos en estos instantes. Buenas noches, público televidente que nos está viendo por este canal. Señor periodista, mi nombre es Alejandra Cedeño Guamán, tengo 16 años. Estoy en el colegio Fernando Andrade de la ciudad de Cuenca y orgullosamente vengo representando a mi hermosa y floreciente comunidad de Santa Marianita. Gracias. Muy bien, también el agradecimiento a Alejandra Justina Cedeño Guamán, representante de la comunidad de Santa Marianita. Ahora vamos a conocer a nuestra tercera candidata. Ella la tenemos en estos instantes ya en pantalla. Licenciado Eloy Peralta, público televidente, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Narcisa Chacharpi. Tengo 17 años de edad, curso el segundo año de bachillerato en el colegio Rafael Chico Peñerrera y orgullosamente represento a mi bellísima comunidad de Xatachí, Laurín. Gracias. Muy bien, el agradecimiento a Jessica Narcisa Chacharpi, representante de la comunidad de las comunidades Xatachí, Laurín, ¿verdad? Ahora vamos a... Ellas quieren hacerles una invitación a todas las personas, a quienes nos siguen esta señal. Van a invitarles al torneo y esperamos que todos asistan, todas las personas puedan llegar a al espacio en la calle Eugenio Espejo, junto al lado lateral de la iglesia matriz del Cantón Girón. Entonces vamos con nuestra primera participante, hablamos en el orden de presentación que están haciéndolo. Entonces recibimos nuevamente a María José Toledo Quispi en estos instantes. Les hago la invitación de acompañarnos en estas festividades como son la elección de la Cholita Gironense el día 20 de marzo a las 17 horas y el 26 de marzo a celebrar nuestras festividades por un año más de cantonización. Gracias. Muy bien, gracias María José. Está todas las personas que le apoyan a usted, de seguro están aplaudiendo en sus casas, como lo están haciendo también. El aplauso para Alejandra Justina Cedeño Guamán, quien también va a invitarles en estos instantes. Hago una cordial invitación al pueblo gironense y a las diversas comunidades para este 20 de marzo, que será la elección de la Cholita Gironense a las 7 horas. Ya a las 7 de la noche, efectivamente. Gracias, Alejandra. Y vamos con nuestra tercera participante, Jessica Narcisa Chacharpi, quien también en estos momentos hace la invitación a toda la ciudadanía a que les acompañe. Hago una cordial invitación a todo el pueblo gironense y comunidades que se den el lugar en el Parque 27 de Febrero para la elección de Cholita Gironense. Gracias. Bueno, y verán que a través del achiras.net.es también pueden darles el apoyo a todas ustedes, ¿no? Entonces, también está hecha la invitación a que a través de esta encuesta, es simplemente hacer una motivación a la ciudadanía que estamos de festividades, más no representa lo que den los resultados de la encuesta algún resultado. Eso es simplemente algo motivador, nada más. Bien, vamos a despedir entonces a nuestras candidatas, vamos a darles el aplauso, aquí estamos quienes les están apoyando, ¿no es cierto? Entonces, gracias y nos vemos el día viernes 20 de marzo. Nos vamos a un espacio publicitario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo.
pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la agencia matriz, contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Vamos a continuación a dar lectura a un comunicado con respecto a la nota que presentábamos la semana pasada, que hacía relación a la escuela Juan José Flores, en la que, según denuncia de padres de familia, el sexto grado A de educación básica carecía de un maestro fijo desde el mes de diciembre. Manifestaban que habían pasado 6 profesores durante este tiempo. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Girón hemos tenido este oficio que dice: vistos en Girón el día 16 de marzo del 2015, siendo las 9 horas, los miembros de esta Junta Cantonal sienta de que comparecen los señores Lorena Álvarez y George Mendoza, miembros de la directiva de padres de familia del sexto año de educación básica de la escuela Juan José Flores. Se da lectura del acta con fecha 11 de marzo, en donde se da a conocer que se contactó con el doctor Marcelo Clavijo, asesor jurídico del Distrito de Educación,
para consultar sobre el cambio constante de docentes en el sexto año de educación básica paralelo A de la Escuela Juan José Flores, a lo que nos informan que los cambios de maestro se debe a que ha existido un déficit de personal, por lo cual la licenciada Ruth Campoverde Calle y licenciado Vicente Figueroa, que ya no se encuentran laborando en dicha institución, pero que en su reemplazo se encuentra la licenciada Fanny del Rocío Huiracocha y la licenciada Aleida Faicán Pacurrucu, quienes están bajo nombramiento y que ya no se presentará cambios de docentes en dicha institución. La señora Lorena Álvarez nos da a conocer que la licenciada Fanny del Rocío Huiracocha está laborando en el sexto año de educación básica paralelo A y la licenciada Aleida Faicán Cuacurrucu en el segundo año de educación básica. Se dará seguimiento del caso cuando sea oportuno. Para constatación firman los miembros de esta junta cantonal con los comparecientes. Licenciada Lady Pacha, psicóloga clínica, Osvaldo Cruz y el abogado Raquel Soto, miembros de la junta cantonal. También firman Lorena Álvarez y George Mendoza. Vamos, damos lectura a continuación una nota publicada en el sitio web de Diario El Mercurio de este domingo 15 de marzo. Textualmente dice lo siguiente. Diálogo sobre el agua y la minería en Girón. Varias personas se pronunciaron a favor de que se realice una consulta popular para opinar sobre Quimsacocha, socializar y reflexionar sobre la gravedad de los impactos ambientales que supuestamente provoca la minería es el objetivo del foro Agua u Oro. Según Carlos Pérez, presidente de la Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari, entidad organizadora de este encuentro que se realizó en el Cantón Girón, en coordinación con la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay FOA. A criterio de Pérez Guartambel, todavía estamos a tiempo porque una vez que entre la minería es como el gusano en la papaya, ya no hay cómo sacarle, entre comillas. Por eso planteó este tipo de diálogo con panelistas internacionales para conocer las experiencias de otros países. El acto realizado el sábado acudieron representantes de sistemas comunitarios de agua, dirigentes de comunidades y organizaciones sociales y que están empeñados en llevar adelante el proceso de consulta popular para que no se dé la minería en Quimsacocha. Negociación. Quimsacocha inició con el proyecto del Banco Mundial, después con otros organismos, hasta hoy que están con Ayamgol asentados desde el 2001. Desde ese año, de acuerdo a Carlos Pérez, empezó la resistencia. Entre comillas, este momento están en la etapa de hacer los últimos estudios de factibilidad que terminarían el otro año y empezaría la negociación. Pero todo está estancado por un proceso de resistencia tenaz de las comunidades que no han permitido entrar. Por ejemplo, del río Irquis quisieron captar agua para la minería y la población no les permitió que hagan ni siquiera inspecciones judiciales, peor que avancen con el proceso de adjudicación del agua. La conferencista Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de la organización social Mining Watch de Canadá, con un claro español ante los presentes, se enfocó en los mitos de la minería canadiense. Comentó que muchas veces se trata de promover la minería en otros países diciendo que todo es muy bonito, entre comillas, lo cual no es cierto. Afirmó que tenemos un sistema muy débil para la valoración de las partes ambientales de la minería, lo cual cada vez genera una menor participación social con menores posibilidades para tomar en cuenta las preocupaciones y posibles daños que pueda tener un proyecto. Moore narró un ejemplo increíble ocurrido en Canadá y que demostraría que la supuesta tecnología de punta no es todo lo que dicen, entre comillas. Rememoró agosto de 2014 cuando ocurrió un desastre minero, el más grande de la historia de Canadá. Dejó 25 millones de litros de desechos sólidos y líquidos, destruyendo 10 kilómetros de una quebrada, emitiendo cantidades de residuos tóxicos en un lago, una zona importante para los pueblos colonos e indígenas. Esto degeneró en un costo estimado de muchos millones de dólares y aún no saben si la empresa involucrada va a pagar, dice Moore y remarca, entre comillas, esta era supuestamente una mina utilizando la tecnología de punta, con todas las credenciales de la industria, informa el diario El Mercurio. Los estudios para analizar
¿por qué hay gobiernos que apuestan por la minería y la impulsan? Jennifer Moore cree que existen varias razones. Primero, es un modelo económico que se impulsó en los últimos 20 o 30 años a través del Banco Mundial, que asentó condiciones para la apertura de la gran minería. El interés que creo que realmente vino desde afuera, pero lo promovieron con la idea de que la renta de la minería podía ir, en este caso de Ecuador, reemplazando la renta petrolera. A criterio de Virgilio Ramón, coordinador de Sistemas de Agua Comunitarios de Girón, existe un desconocimiento del proyecto minero. Por eso, entre la población se han puesto a socializar el tema y el 1 de marzo de 2015 se pronunciaron a favor de que se realice una consulta popular en este cantón y que sea la comunidad la que decida si quiere oro o agua. Exigen que les muestren los estudios. ¿La empresa minera acaso no ha hecho obras para su cantón?, preguntó el periodista. Ramón responde, le diría que realmente muy poco. El ofrecimiento sí ha sido grande. La única que ha sido beneficiada es la parroquia San Gerardo, pero dentro del cantón Girón no ha habido nada. De los ofrecimientos no vive el pueblo, sino de las obras. Más detalles. Malcolm Roche, canadiense, candidato a doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad de Harvard, dio una visión de cómo eran las corporaciones y sus subsidiarias en el mundo. Empresas mineras de negocios, entre comillas. Manuela Lavinas Pic, docente de la Universidad San Francisco de Quito, expuso cómo les ha ido a ciertas empresas mineras en países como Guatemala y Perú. Destacó la importancia del agua para la población, informó diario El Mercurio en su página web. Y con respecto a este tema, la semana pasada por Girón, un grupo de personas solicitaban firmas de respaldo para otra consulta popular que se pretendería realizar. Esta consulta hace referencia al tema que días atrás fuera planteado por el presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, señor Víctor Barreto, durante la visita del vicepresidente de la República, Jorge Glass, que decía: ¿está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga se beneficie del 60% de las regalías que genere la minería responsable? Las personas que recogían las firmas de apoyo a esta nueva consulta dijeron venir desde Quito para cumplir esta misión, pero aseguraron no recordar el nombre de quien las envió ni la institución que les contrató. Algunos gironenses comentaron haberse confundido y que equivocadamente firmaron por cuanto creyeron que las firmas que las personas recolectaban era de rechazo a la actividad minera, mas no a la pregunta planteada en este formulario. Vamos en otro ámbito de informaciones. La directora financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, ingeniera Carmen Fares, durante la sesión ordinaria del 12 de marzo dio a conocer al Consejo en pleno el informe de evaluación de ejecución a diciembre de 2014, los porcentajes de cumplimiento tanto de los ingresos como de los gastos al cierre económico 2014. El porcentaje de cumplimiento es del 60.4%, se pudo conocer. Valores que tienen su raíz por falta de una adecuada planificación de la anterior administración, se dijo. Por lo antes expuesto, se concluye que el segundo semestre del 2014 el GAS municipal de Girón ha demostrado un cumplimiento del 94.4%, una eficacia en el gasto de 101.19%. Se debe considerar los siguientes factores: uno, que faltaba devengar las obras de la regeneración urbana, adoquinado de las calles centrales de la parroquia de la Asunción, faltando devengarse también las obras que se están ejecutando con el BEDE, que es la regeneración urbana, que se generó el último crédito que estaba por desembolsarse, así como también el último valor a desembolsar del crédito que se inició del mes de abril del 2014. Es importante mencionar que en relación al compromiso y al devengar en relación a los gastos de inversión se da una eficacia del 60.40%, el porcentaje que falta por ejecutarse fue de 39.60%, si estas obras se están ejecutando en el 2015, en las cuales constan como obras del presupuesto participativo de varias comunidades del cantón. Faltó también devengar los estudios por las diferentes obras que estén en proceso de ejecución.
En reformas al presupuesto también es importante, en base al artículo 259 del COTAG, que el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón se modificó en un 17.27% con respecto al presupuesto asignado por el demestro fue del prorrogado, realizándose 18 reformas, siendo por traspaso y suplemento de crédito, que fueron 3 por suplemento de crédito y las 15 por traspaso de crédito, incluidas en el mismo según el COTAG. Total presupuesto inicial prorrogado, 4.207.768.46. Reforma 726.883.91, presupuesto codificado en el año 2014 fue de 4.924.652.37. Variación entre lo inicial y el codificado fue del 17.27%. Esto es todo lo que se hace, como digo, para ver el cumplimiento de la ejecución presupuestaria de un periodo que es del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo, que ya se cerró. O sea, de manera global el cumplimiento es 60.4%. Básicamente es el tema por el que no existían estudios, entonces esperemos ya ahora en este primer trimestre ya la ejecución de la contratación, los estudios respectivos, y para empezar ya con la ejecución, que esperamos para el segundo trimestre de este año estar al menos ya en el 50% de ejecución. Entonces, en ese sentido, se enteró los estudios, los recursos enterados, entonces por eso en este trimestre estamos haciendo todos los estudios para poder gastar lo que se tiene y hacer la gestión, pero en base a los estudios. Sin estudios, ustedes ven, se ha quedado un recurso que debería estar ya invirtiéndose. Por eso he manifestado, y creo que debe ser una resolución de aquí también, que todo estudio que esté hecho, que nos den a nosotros, deberían tener las comunidades. ¿Por qué? Porque ese es el respaldo de ellos, eso también es. El presupuesto que se está gastando en estudios es de la comunidad, los estudios deberían tener ellos, y si mañana ya terminan otras funciones, ojalá nosotros podamos dejar todos los estudios de ahí, porque esa es una inversión de la comunidad. Vamos con más informaciones. Durante las semanas anteriores, calles de este centro cantonal en torno a la García Moreno y Córdoba fueron pintadas con señales de tránsito y colocadas señalización vertical. La pintura amarilla y blanca, que en materia de tráfico tienen su significado definido, y las formas de las rayas dan el mensaje claro. Pintura amarilla continua significa prohibición de parqueo, mientras que las blancas sí lo permiten. Considerando esto, la calle García Moreno, desde el frente al sindicato de choferes hasta la esquina del parque, tendría prohibición de estacionamiento. Para dar acceso a doble carril, de la misma forma el pequeño tramo de la calle Córdoba entre Luciano Vallejo y avenida hacia Cuenca. Así también la calle Córdoba desde las Andes a la Antonio Flor. Muchos conductores y moradores del sector han demostrado su preocupación por esta decisión, que no dejaría parqueos en estas vías y tendría que acudir a las calles transversales, en las cuales, en cambio, se señalizó las paradas de las diferentes empresas de transporte público. Al frente de la Municipalidad de Girón, en la calle Elías Astudillo y Eugenio Espejo, el parqueo también es prohibido. Igual ocurre en Antonio Flor, frente a la iglesia. Otro cambio notorio es el estacionamiento en batería, que ahora se permite en la calle Juan Vintimilla. Más, ante la falta de control, la situación continúa igual que antes de ser pintadas las calles. Varios conductores aseguran que en las vías que no están prohibidos los parqueos, si es posible un carril de parqueo y el otro para circulación, pero la situación realizada o la señalización realizada no está considerando así. Se ha terminado la señalización, pero existe muy, o por no decir poquísimo, la intención de respetar las señales de tránsito, y tampoco se ha visto que autoridad alguna esté presente en las calles socializando o sancionando a quienes no cumplen. Y el lunes 9 de marzo, a nivel provincial, la mayoría de las juntas parroquiales, como medida de protesta por la no exigencia del cobro por parte de la Agencia Nacional de Tránsito al momento de matricular los vehículos, decidieron realizar un plantón e impedir el tráfico vehicular. Las personas movilizadas manifiestan que los recursos provenientes de la tasa solidaria, que ya no es obligación de ser cobrada, iba directamente a las juntas para el mantenimiento vial.
Esta situación provocó que en la gobernación de la Suay se reúnan Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, María Lorena Bravo, directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Doris Solís, secretaria del Movimiento Oficialista Alianza País, Leonardo Berresueta, gobernador, Elio Treyes, alcalde de Paute, Juan Diego Bustos de Gualaceo, José Ushka de Girón y algunos presidentes de gobiernos parroquiales, entre ellos Carlos García de Pacha, donde se discutió la posibilidad de declarar la emergencia de la vialidad rural de la Suay. Pero no dijo de cuánto se necesita y cuándo se entregará para el arreglo de las vías. También anunció la creación de una empresa pública para atender estas necesidades. Con estos antecedentes, en la sesión ordinaria del municipio de Girón se discutió sobre la autorización para que el alcalde José Ushka pueda apoyar la conformación del consorcio vial para el Azuay. El tema tuvo votación dividida entre oficialistas y el movimiento Pachacútic. Las autoridades de Alianza País de Girón ven aquí una oportunidad, mientras que los concejales del otro bando creen que es una situación política. Finalmente se aprobó por mayoría oficialista, cosa que pocas veces se ve, pues las decisiones suelen ser por unanimidad. Veamos el resumen de la discusión que se dio. Sí, vamos a empezar con una planta de asfalto, pero a largo plazo, es decir, en este proceso que va a durar la emergencia, que son 12 meses que se va a declarar de emergencia, justamente en esos 12 meses establecer ya las bases y poner en marcha la empresa ya de asfalto. Que vamos ahora mismo a montar una planta móvil, porque la provincia de la Suay no puede ser atendida desde un solo punto. Yo había conversado con el gente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que de tener una planta de asfalto aquí en nuestro cantón se puede justamente dar mantenimientos a los demás cantones que están cercanos. Le va a presentar ya el informe preliminar de lo que se necesita como equipo mínimo, del valor que asciende toda esta maquinaria que se va a solicitar. Y en eso hemos estado trabajando para justamente darles un valor ya económico de cuántos millones de dólares van a estar para empezar con esta maquinaria. Los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales, rurales, y los de las circunscripciones territoriales indígenas, afroamericanas y montubios podrán formar mancomunidades entre sí. Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento del Estado, del presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto de la mancomunidad. Por ejemplo, solo Girón tiene 340 kilómetros de vialidad, 18 kilómetros son solo el tierra, ¿no? Y el resto es entre la vía principal, la que se está haciendo de acceso a la Asunción, a San Gerardo, son las únicas vías que están bien en invierno y verano. El resto tenemos que gastar recursos y con una buena lluvia por la misma. Entonces, se crea esta, con el apoyo de ustedes, se crearía este consorcio para que este consorcio crearía esta empresa pública en Ario, ¿no? Teniendo, como digo, ya la montaña de Arios en la Josefina o en Paute, y el equipo inicial para trabajar ya en lo que es trituración y mezcla de ese tema. Si el tema de vías es competencia de la prefectura, cuando dice aquí que las mancomunidades o los consorcios son dentro de las competencias, ¿cómo se pretende que este consorcio asuma las competencias de vialidad? Las juntas parroquiales tienen las competencias en el área rural, pero los municipios no tienen el área rural. Entonces, al crear este consorcio con estos fines y dado el visto bueno del Consejo Nacional de Competencias, le autoriza este nuevo órgano. Yo creo que sería una oportunidad para poder atender a nuestra vialidad. Podrán formar consorcios con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las competencias concurrentes. Tenemos todo. Tenemos todo y además inicialmente, como se decía, hay una maquinaria suficiente para arrancar y luego ya, Dios quiera que como crezca eso, podremos tener importante apoyo. Aparentemente esto es ya un asunto de pelea política. Se crea impuestos desde la prefectura, está mal. Se crea impuestos desde el gobierno nacional, está bien. Lo que nos dice el ingeniero González es que el Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido poner su contingente. A mí me parece que el Ministerio de Obras Públicas debería disponer su contingente a favor de a quien le corresponde el tema vialidad.
a la prefectura. Hay un tema que no conozco tanto, pero el Cerro Tambuga se le quitó la prefectura, ahora sí se pretende de que a este consorcio que se intenta conformar sí se le dé. Y luego pues se sabe más que nadie que estando aquí los esfuerzos y los recursos no siempre alcanzan. Entonces es entendible por qué las vías están así. Por eso es que este año, incluso con su voto, señor alcalde, se aprobó el tema de la tasa solidaria en el mes de diciembre, para que se cree esta tasa solidaria con un incremento incluso en sus recaudaciones. Dice Maquiavelo que nunca hay que ponerse en contra del pueblo. ¿Y quién conforma el pueblo? La mayoría. Hoy hay un pedido público, hoy, de una página entera, de las 42 juntas parroquiales de las 62 de la provincia, es decir, aquí está la mayoría, aquí está el pueblo. Un pedido público de entablar diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y yo soy parte de que siempre hay que agotarse las últimas instancias. No estoy diciendo que la propuesta de este consorcio es mala, pero yo creo que esta propuesta debe ir como proposición a mejorar el trabajo de la prefectura. Mientras no se agoten esos espacios de diálogo, ¿qué hacemos nosotros dando el visto bueno para que se conforme un nuevo consorcio en una especie de competencia? Es como cuando el vecino, si uno se pone una panadería, el vecino se pone otra. Serio, yo siempre he reclamado, Girón nunca ha sido atendido en la vialidad por la prefectura. Entonces, cuando las cosas llegan a los extremos, pues nosotros tenemos que ver también cómo llegamos con las obras hacia las comunidades, cómo les atendemos a las comunidades. Ya anteriormente les manifesté que catastrado tienen solo aproximadamente 78 kilómetros de vías. Entonces nunca nos va a llegar un recurso para arreglar las vías de Zapata, de Santa Marianita, Santa Teresa. Entonces es necesario, yo creo, que este consorcio reforzarle ahora que tenemos para poder nosotros atenderlos. Si no, vamos a depender siempre de la prefectura. La prefectura, ¿cuánto destina en el tema de río, cosas de esas? Una obra que se hizo en la Leucapa, que no lo hicieron bien, hicieron gastar más bien la plata. Y otra cosa más, nuestras comunidades, como no tienen esas competencias, asignan de eso, de que los corresponde a ellos para riego y para la vialidad. Bien, entonces, estamos haciendo obras a otras personas, son responsables de instituciones, ¿no? En desmedro del desarrollo de las comunidades. ¿Por qué se tiene esta visión de conformar este consorcio? Es por la necesidad y la urgencia que tienen nuestros pueblos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, la competencia exclusiva es de la prefectura, del área rural? Y en este caso yo pienso, si se crearía este consorcio, llegaría después a haber un choque, qué inconveniente puede haber, ¿no? Porque la competencia es exclusiva, si va a ser de este lado también y de este lado también. Este consorcio ayudaría inmensamente a apoyar enormemente a las parroquias, a los cantones, con una competencia, como digo, con el río que tenemos. Por ejemplo, con el consorcio nosotros no pedimos permiso a nadie. ¿A qué hace falta? ¿Se hace falta la organización? ¿Cuánto necesita? ¿Salen los fondos? Se ayuda. Que en los últimos años se ha invertido 560 millones de dólares en vías en el Azuay. Si esa inversión se ha hecho en el Azuay y seguimos manteniendo las mismas vías, ¿qué nos garantiza ahora que con este consorcio sí vayamos a tener mejores vías? Sigo insistiendo en lo que les decía hace un rato, estando acá nos damos cuenta siempre que los esfuerzos y los recursos no alcanzan. Ni para qué meterme en el tema vial que habló el gobernador hace unos días. Yo en realidad, mientras no se agoten los espacios de diálogo que está pidiendo la mayoría de juntas parroquiales de la provincia, están pidiendo un diálogo público al Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas, mientras no se agote eso, y mientras esta propuesta no vaya como proposición a mejorar la labor de la prefectura, no estoy a favor del a que se conforme el consorcio, señor alcalde. Bueno, no sé si es una decisión medio apresurada, porque hasta que se agoten, como dijo el compañero, estos diálogos, para que haya más bien ese consenso, mi voto es en contra. Ya mi argumento, mi voto es a favor. Y con esa
con esa visión, con esa aspiración de que todo salga bien, mi voto es a favor. Mi voto es a favor. No creo que el consorcio vaya en contra en ningún momento, sino me parece que es un apoyo, porque ya es hora que nuestras vías de las comunidades pues estén en mejor estado. Mi voto es a favor. Tenemos un boletín de prensa que nos envía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que dice: prepara decreto de emergencia para vías rurales de la SUAY. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas prepara un informe técnico acerca de las condiciones en las que se encuentran las vías rurales de la SUAY. Este estudio servirá de base para declarar la emergencia vial solicitada el pasado 9 de marzo por alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de la SUAY. El pedido nace de la necesidad de las parroquias rurales de contar con vías en buen estado que faciliten el tránsito en condiciones seguras, necesidad que no ha podido ser satisfecha por parte del gobierno provincial de la SUAY, ente que transfirió esta competencia a los GATs parroquiales. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, informó en Azuay Habla que este martes visitará nuevamente el Azuay con el fin de avanzar con la declaratoria solicitada por las comunidades rurales. Asimismo, se reunirá con representantes de la empresa contratista de la reconstrucción de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y realizará un recorrido de vías. La ministra anunció que el final de estas actividades habrá buenas noticias para el Azuay. Así lo esperamos. Y el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón y los estudiantes del Colegio Ciudad de Girón, que cumplen actividades de brigadistas de bomberos, este sábado 21 de marzo cumplirán la labor comunitaria de limpieza de ríos de nuestro cantón. El objetivo es concienciar en los jóvenes el respeto a la naturaleza y la ciudad y, a su vez, propender que esta acción sea repetida por otros sectores, en aras de erradicar la mala costumbre de arrojar basura en los lechos de los ríos. Les invitamos a sumarse a esta minga, dice este comunicado de los bomberos voluntarios del Cantón Girón. Amigas y amigos televidentes, con esto hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes comunicarles que, bueno, tenemos también una nota de opinión antes de ello. Vamos a dar lectura inmediatamente. Dice: no presencia de autoridades, es de la opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Como que es casi una costumbre, es el día 27 de febrero de 2015, en la sesión solemne en Girón, la no presencia de autoridades nacionales, cuanto más pocas autoridades provinciales y legisladores de la provincia, a las cuales saludamos su presencia. Esta situación, aparentemente sin trascendencia, creemos que es muy importante, a sabiendas que trae consigo una serie de interpretaciones o lecturas de cómo el máximo de los respetos nos permitimos ilustrar. Creemos que deben estar presentes autoridades nacionales en una fecha tan importante, no solo para Girón, sino para la patria toda, para dar realce a un acontecimiento histórico en el lugar mismo, protagónico de un hecho heroico. La presencia de autoridades nacionales en conmemoraciones locales siempre se ha constituido y será un espacio de oportunidad para dar a conocer la situación de la población, en este caso de Girón, en lo que se refiere fundamentalmente a sus necesidades y que requieren ser entendidas en forma prioritaria. Al margen de la orientación política del gobierno, creemos que debe haber equidad en las visitas a los diferentes cantones y es en este punto en donde recalcamos de la presencia de autoridades nacionales a nuestro Girón, sobre todo en estas fechas tan relevantes para la patria. En fin, esperamos que lo más pronto posible Girón cuente con la presencia de autoridades nacionales que tengan poder de decisión en función de los más caros intereses de nuestra patria chica. Pero para ello es necesario, a más de voluntades, del poder de persuasión de nuestras autoridades para conseguir el objetivo propuesto. Es la opinión de doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Este espacio es retransmitido a partir del día martes a través de Chabelo TV en el vecino cantón de Santa Isabel para todo el centro cantonal y como también para los lugares que pertenecen al Cantón Girón, como es la parroquia La Asunción y también la comunidad de Lenta.
Este espacio informativo llega a todo el mundo gracias a la tecnología que en Girón y Santa Isabel nos ofrece Cesacel, servicio de internet banda ancha. Les recordamos que estaremos en vivo y directo este viernes a través de la pantalla de Girón TV y también a través de www.achiras.net. Ingrese pronto a través del internet, se satura el sistema y es imposible que a veces muchas personas puedan ver la programación. Con esto nos despedimos. Ahora sí, hasta el próximo día lunes.